Hi, Ivan. How are you? Hi, teacher. Hi. Nice to see you. How are Solo you usted y yo. doing? How are you? Good. Excellent. Hi, Manuel. How are you? Hi, Miss. Hi. And you? Fine, fine, fine. All At right. the end, you were able to do the exercise, right? Yes. Yes, Miss. Okay, perfect. I couldn't enter the platform in that moment because I was in a class, so I was guessing what would have happened. But there was a word missing, right? But the good thing is that you're done. Okay. I'm going to give a check. I was checking last night and I'm actualizing, updating the platform every day. Nice, nice, nice. Now I see more people that have finished. That's great. Okay. Let's see how many are we? We only three. What happened to the others? It's Friday, a day of traffic, right? Let's see. Friday the 10th. We're almost getting to the middle. Wow. To the middle of March, unbelievable. That means that in about 2 weeks, almost 2 or 3 weeks, we're going to be on vacation. Imagine vacations are in about 3 weeks. Let's see how many people we have now. Oh, nice. Now we'll Good see. evening, Miss. Hello, good evening. Good evening, good evening. Let's see, tell me present. Brian Alexander. Brian. Camilo. Clarissa Maribel. Daniel Eduardo. David Alexander. David Alexander, no here. Deborah Stephanie. Deborah Stephanie, Elmer Antonio, Eric Gerardo, Erika Joana, Guillermo Alberto, Isaías Santana, Ivette Elvira, Present teacher. Carla Vanessa, Luis Enrique, Present, Miss. Manuel Antonio, Present, Miss. Ros, Reina Estela, Reina Estela, ¿no? Present. Okay. Rosibel. Está Rosibel. Okay, Vanessa. Present, Miss. Vanessa. Sí. Okay. El Lupita. Present, Miss. So we're six. Only six. Yeah. Okay. Miren, ve cabal, los últimos de la lista. Okay. Well, did you have a nice day? Did you have fun? Yes.
Did you have fun during the day? Yes, a little bit. Yes, yes. Or no? Did you have fun today? A little bit? No? No? Are you there? Do you understand my question? Bueno, hi, Rosibel. I'm going to share the screen. Okay. Well, today we are on video conference number 5. And we're going to have that review, right? Vocabulary and practice of the structures that we have been learning during unit number 1. And the objective says participants will be able to improve their speaking skills in a set of activities to interact with their classmates, asking and answering questions. We're going to be asking questions using can, using uncountable nouns, using be going to. Okay, so the idea is to put into practice all the structures that we have been studying during unit number 1. And of course, reviewing the vocabulary too that we have used during this unit, right? Check. Remember the day before yesterday, yesterday we were talking about going to, that was the structure. And here we have some example questions, right? Are you going to travel next year? Is Anna going to study French next month? Are they going to go swimming after class? These are just some examples, right? And remember what we were saying yesterday is that when we make a question with going to, we have to put the verb, the auxiliary at the beginning, right? You put the verb to be at the beginning, and then the subject, I'm going to, plus the verb in the base form. So that's the way we make questions, right? Are you going to travel next year? Is Anna going to study French next month? Are they going to go swimming after class? So that's one way for you to make indirect or to make questions using going to. Yes? Any questions about that structure? No questions? No? Okay. Well, I'm going to send you something that you're going to work individually. Do not share screen because we cannot share this screen. That's something that you will need to do in your phone. Let me see. I'm going to paste the link there in the chat. Okay, go ahead. Did you see the link in the chat? Yes. What you have to do, that is a group of sentences where you have to put the words into the correct order to make questions, right? Put the words into the correct order to make questions. Were you able to enter?
Yes, yes. Yes, teacher. I know it's Friday, but I don't want to feel lonely today, yeah? Are you there with me? Hi. Hi, hi. Hello. ¿Estamos por allí o estoy yo solita? No, yes, créanme que matan a cualquier docente cuando se quedan con ese silencio, porque aunque ustedes muevan la cabeza, yo no se lo puedo ver. Yo necesito que me digan por lo menos sí, no, está claro, no está claro, pregunto, o sea, cualquier cosa, no me dejen así, por favor, porque ahí sí me dan. Ok, miss. Ahí sí, de I'm sorry, miss. En serio les digo que me hacen así. Y me matan, pero así me tiran como que me aspiraran toda la energía cuando se quedan callados. Más si les pregunto, is it clear? Do you have questions? Y nadie responde. Para mí es como que estoy yo sola. ¿Verdad? ¿Han visto Dora la Exploradora? No, miss. Se pregunta ella, pregunta. Pero es obvio, es una grabación, nadie le responde, después se conteste ya sola. Así me siento yo cuando les hago preguntas y ustedes nadie me responde. Yo entiendo que es viernes, que están cansaditos, estamos cansaditos todos. Pero hay que, ¿ya? Echarle ganas. ¿Yes? ¿Estamos de acuerdo? Yes. Ok, please. Yes, yes, solo un pequeño comentario. Diga. A veces, bueno, en mi persona, a veces no respondo si sí o no, porque a veces hay palabras que, como, o sea, usted solo nos conversa en inglés, pero en lo personal, hablo por mi persona, hay palabras que no las puedo traducir bien, así como al 100%. No sé, perspectiva es de si. Llevar por igual por el momento entre español e inglés, así nosotros nos vamos acoplando. Porque no, le digo por mi persona, los demás no sé. Que hay palabras que sí las puedo traducir y le entiendo a la perfección, pero hay palabras que no, aún no las puedo todavía. Ok, pregúntenme en español si yo ya les dije a ustedes el primer día, ¿se acuerdan? Si usted no entendió algo, pregúnteme. Porque fíjense que a veces uno asume que no entendieron las cosas difíciles y son las que más rápido cachan. Y a veces uno piensa que algo ya lo agarraron y tal vez no. Entonces, si ustedes no captaron algo, dígame, teacher, no le entendimos nada. Teacher, ¿qué quiso decir? ¿Verdad? Pregúntenme. Porque uno de docente puede asumir que entendieron y tal vez no. Entonces, si no entienden, yo ya les dije a ustedes, si no entienden, pregúntenme. Y si no puede preguntarme en inglés, a su mezcla de Spanglish, pero pregunten, no se me queden callados, ¿verdad? Porque cuando nos quedamos callados, si no me responden, si sí está claro, entendimos, no entendimos, me quedo así como que, ¿y habrán entendido? ¿Tienen pregunta? ¿No tienen pregunta? Pregunten. ¿Verdad? Si ustedes tienen una duda, díganme, teacher, miren, ¿qué dijo? Yo felicito a Clarixa, creo que no está aquí todavía, ¿verdad? ¿Por qué Clarixa? Teacher. Ahí está. ¿Por qué Clarixa? Bueno, present, teacher. Good evening. Cuando tiene una duda, así rápido me pregunta. Usted interrumpa. ¿Verdad? Okay, gracias. Interrumpa. Así es. Si no entendieron algo, inmediatamente pregunten, no esperen que se acabe la clase para aclarar la duda, ¿verdad? Pregunten. Si no sabe cómo preguntarme en inglés, pregúnteme en español. O sea, yo no le voy a decir por qué me está preguntando en español, por qué me interrumpió. No, ese es mi trabajo, ayudarle. Pero no le puedo ayudar si usted no me dijo. ¿Right? Entonces, yo necesito que ustedes se sientan con la confianza y creo que les he dado la confianza suficiente para que pregunten. Oye, pero sí, algo sí les voy a pedir,
es que no me dejen hablando sola, porque allí sí me mataron para el resto de la clase. Sí, la verdad, pues la comprendo, así, pues, pero eso es mi perspectiva en lo personal. A veces hay palabras que no las puedo traducir y me quedo así como, pero hay palabras que sí. Por eso a veces contestamos que sí, a veces contestamos Entonces, que no. allí, mire, Manuel, ese es justo el momento para interrumpir y decirle, dicha, ¿qué dijo? ¿O qué Perfecto. quiso decir? ¿Verdad? Entonces, Claro. justo ese es el momento para decir, dicha, ¿qué quiso decir? No entendí nada, ¿verdad? Porque allí yo le puedo decir, ah, vaya, yo dije esto. Nosotros como docentes, si les preguntamos algo y no entendieron, buscamos decírselo de otra manera, ¿verdad? En inglés. Pero si en esa manera todavía ustedes así como que, ¿qué dijo? Entonces, que todavía no le quedó claro, dígame, teacher, mire, todavía no entendí, ¿verdad? Pero le digo, yo me alegro cuando me preguntan. O sea, en ningún momento le voy a decir, ay, qué preguntó. No, yo me alegro cuando me preguntan, porque yo de estudiante, yo pregunto mucho. De estudiante, yo pregunto bastante, porque en la medida, vaya Camilo, en la medida en que usted pregunta, va aprendiendo. Y como le digo, muchas veces uno como docente puede asumir que entendieron, ¿verdad? Y como aquí, vaya, si se fijan, ¿cuántos tienen cámara abierta? Vamos a ver. Lo vamos a guachar aquí. Dos, tres, cuatro, como cinco tienen cámara abierta. Y algunos de los cinco que tienen cámara abierta, lo veo esto. O esto. Eso a mí no me dice nada, ¿verdad? Entonces, cuando están así de más cerca, uno les puede ver el signo de pregunta cuando no entendieron algo, así se lee, vean. Oh, ok, no entendieron. Pero cuando la cámara está cerrada, usted probablemente me está haciendo así, pero yo no puedo ver ese movimiento así si la cámara está cerrada. Yo no puedo ver si me hace así o si me hace. O sea, no puedo verlo. Yo no puedo adivinar si usted me está entendiendo o no. Ok. Hoy es una clase de así de todo porque es la clase de repaso. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que porque es el repaso usted tiene que saber todo lo que vamos a ver hoy. ¿Está claro? Usted no necesariamente tiene que saber así todo lo que vamos a ver hoy. Pero mire, ¿pero qué repaso? ¿Tiene que saberlo? No tiene por qué. Pero sí puede preguntar. Y puede decirme, mire, teacher, o sea, sí, yo sé que ese tema ya lo vimos, pero para mí está nulo. Pero dígamelo, ¿sí? Dígamelo. En la medida en que ustedes me lo dicen, yo les puedo ayudar. Pero si ustedes solo se me quedan callados, así como. ¿Sí? ¿Estamos de De acuerdo? acuerdo, sí, Por totalmente favor, de acuerdo, por no va a favor, volver a no me suceder. dejen así. Ok, yo soy bien sincera con ustedes al decirles que no me gusta que me dejen así, que yo estoy preguntando y nadie responde. ¿Ok? Teacher, Dígame. ¿puedo pedirle algo? Dígame, A Camila. veces yo quisiera contestarle en inglés o preguntarle en inglés, pero no puedo, entonces a mí me gustaría que cuando Pregúnteme yo en español, Carlitas. ¿O me a mí me puede? gustaría que cuando yo me dirigiera a usted y le digo, teacher, la pregunta que tengo, entonces que usted me vaya diciendo, La teacher, the pregunta en question, inglés, no sé qué, exacto, lo que claro que ya sí. me lo diga en inglés para ir Sí, aprendiendo cómo debería claro que dirigirme a sí. usted. Sí, se puede. Excelente, gracias. Exacto, claro que Vale. sí puede. Thank Por you. ejemplo, cuando usted me va diciendo, teacher, yo quiero saber, entonces yo le puedo ir diciendo, I want to know. Entonces, sí, claro, eso se Ajá. puede hacer, ¿verdad? Entonces, Thank you. recuerden lo que yo les he dicho. Si no me puede preguntar en inglés porque no le haya cómo, o sé que después de un rato, pasaron 15 días entre curso y curso,
A uno se le olvida, o hay cosas que todavía no las han aprendido y es normal, ¿verdad? Es normal. Pero en la medida de su aprendizaje, aunque esté chiquito todavía, es bien importante que usted vaya poniendo en práctica lo que usted está aprendiendo. Y que si se equivoque, ¿qué? Pues ¿quién no se equivoque? Vaya, si ustedes se han fijado, en el manual hemos ido hallando errores. ¿Y quiénes lo hicieron? Personajes, profesionales, ¿verdad? Entonces, ¿quién no se puede equivocar? Todo el mundo se puede equivocar. Pero en la medida en que usted se equivoca, me permite a mí corregirlo. ¿Se han fijado que cuando pronuncian mal alguna palabra, yo se la repito? Y yo me he fijado también que cuando yo le repito una palabra, ustedes la repiten después y la repiten correctamente. Entonces, esa es la forma que nos ayuda a nosotros a poder aprender. Pero si hay, no, pero es que me voy a equivocar, entonces mejor no hablo. Allí no hay forma, porque yo no lo puedo ver así cerquita, ¿verdad? Entonces, no puedo llegar, ajá, vaya, hábleme, pues la voy a oír. Solamente en los grupos chiquitos. Y yo los estoy escuchando más interactuar en los grupos chiquitos que aquí, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ustedes se sientan con la seguridad de que usted está en un ambiente sano, donde puede equivocarse todo lo que sea necesario, porque el equivocarse, cometer errores, es parte del aprendizaje. O sea, véanlo así. Si yo no me equivoco, no estoy aprendiendo. ¿Sí? Cuando yo me equivoco en algo, en esa medida en que yo me equivoco y alguien me corrige, eso es lo que se me va quedando más. Que cuando no me equivoco por no hablo por no equivocarme. Entonces, cuando usted no habla por no equivocarse y se va quedando callado, su cerebro no hace la conexión entre el oír, comprender y producir, ¿verdad? Entonces, por eso es que es bien importante y yo les hago el énfasis en que me digan cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, trate de, porque va a ver, en la medida en que ustedes vayan tratando de contestar o de hablar o de expresar, decir cualquier cosa que a usted le venga a la mente, trate así, medio inglés, medio español, de ir expresando lo que siente. Cuando venga a sentir en un poco tiempo, se va a ver acostumbrado y va a decir, ¡ay! Lo dije todo en inglés. Pero eso va a ser en la medida en que usted se vaya tirando a hablar. Si no, vea a la gente que empieza a nadar. No nadan bien rápido desde aquí hasta el otro lado en la primera vez que se tiraron al agua, ¿o sí? ¿Verdad que no? No, no, mi. No es posible. Entonces, en la medida en que ellos primero se meten al agua, me ahogo, ¿verdad? Después ya empiezan a ir flotando. Y poquito a poco empiezan a ir nadando un poquito más allá. Y cuando sienten, tirándose, nadando bien rápido hasta el otro lado. Entonces, todo lleva a un proceso. Y el aprendizaje de un idioma es igual. Lleva un proceso. No va a caer así fácil el conocimiento. Créeme que a mí me costó. Para mí no fue fácil. Dígame, Luis Enrique. Hola, Miss. Antes que nada, de verdad, créame que no ha sido nuestra intención como llegar a esta situación de que usted se sienta así, pero también créanos que estamos con todo el mejor deseo de aprender y participar. Y nos ha sucedido algo, y hoy lo platicábamos con Manuel. Venimos, o sea, el escucharlo a usted, estamos con todos, quizás con los cinco sentidos así bien dispuestos. Pero con toda la buena intención de querer opinar, participar, pero hay como un enfrascamiento entre lo que nuestra cabeza está queriendo entender y lo que quiere salir de la boca. Yo al final solo quisiera decirle que no entiendo, ay, don Anderson. Pero Dígamelo, dígamelo. no, Allí ya a me dio mí me permiso. ayuda mucho.
Sí, mire, sí, créanme que muchos de los que estamos aquí ya nos venimos conociendo de grupos anteriores. Y la actitud que Clarisa tiene, de verdad, felicitarla. Yo la felicito, si es que... De ese lugar venimos, pero resulta, suceden dos cosas. La primera está en que yo me cuestiono, yo digo, ¿será que solo yo soy el que no estoy entendiendo? Porque de repente veo gente que está participando, platica y toda la cosa. El día de ayer, por ejemplo, yo di gracias a Dios que se me cayó el internet. Así, yo, po, gracias a Dios, me salvo el round. Aunque al final me salió. ¿Por qué? Porque después me voy a los videos, repaso, y paso casi que todo el día queriendo entender, hablar inglés y sumando más horas de vuelo. Y lo otro, en los grupos cerrados, en los grupitos que sí participamos, porque primero está el reto. Bueno, todos somos adultos y el deseo de querer aprender, y si estamos invirtiendo horas de aquí, de en donde sacrificamos a nuestra familia, es porque sabemos y estamos convencidos que con la ayuda de ustedes nosotros vamos a aprender. Es cuestión de tiempo y es cuestión también de que nosotros pongamos de nuestra parte. Pero no se preocupe, ya, gracias. Y la segunda situación es que sí entiendo que en la medida que vaya pasando los niveles, como que va a ser un poco más el grado de dificultad. Pero veníamos Sí. de otros niveles donde mirábamos los mismos temas y como que nos perdimos en el camino, como que algo sucedió y, hey, si esto ya lo dominaba, o sea, yo me sentía en mi zona de confort y hoy no entiendo nada. Entonces, lo que usted mencionó, probablemente estos, aunque entre un módulo y otro, yo trato de aprovechar mi tiempo, sentí que me perdí en el camino. Sí. Pero ya vamos a participar más, obviamente. Sí, lo que comenta Carlita desde julio del año pasado, Carlita. Sí, hasta el año pasado. Wow, Ahí ya no siguieron los cursos en empresa hasta este año otra vez, entonces ahí me es quedé. Entonces, sí, un bastante poco. tiempo. Claro, es bastante tiempo. Pero vaya, oiga, Pero aquí con si todo. tienen dudas, pregunten, 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 pregunten. Yo no tengo problema con que me pregunten. ¿Sí? Sí, si ustedes se fijan, yo estudié justo para dar clases online. O sea, precisamente esa fue mi maestría, el poder estar interactuando con ustedes y trabajar online. Entonces, a mí no me molesta, no me afecta el hecho de que usted me pueda preguntar lo mismo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Si a usted no le quedó claro, usted pregunte y créame que las seis veces se lo voy a explicar de una manera diferente. ¿Sí? Entonces, pero es lo que les decía, yo ya llevo en esto 26 años. Para mí hay temas que yo digo este fácil, pero probablemente ese sea el tema difícil. Y les voy a decir esto, por experiencia me he encontrado que a veces como que está la gente predispuesta a cierto punto gramatical, es como, uy, eso es bien difícil. Y cuando viene y lo escucha, lo ve, lo empieza a estudiar, vean, como que estaba fácil, ¿verdad? Y otros temas que van a ser bien fácil, entonces se toma más a la ligera y es el que en realidad cuesta más. Pero si usted tiene preguntas con el vocabulario, pregunte, no se sienta así como que usted tiene que saber todo. No es así. Si usted ya supiera todo, usted estaría de este lado, ¿verdad? Usted está aprendiendo. Entonces, no sienta que yo ya tengo que saber todo y no puedo estar preguntando, qué pena. Imagínese usted que son 19 y cuando usted pregunta, hay otros 18 que tienen la misma pregunta que usted está haciéndose. Y no preguntan porque piensan que los otros 18 ya entendieron. No sé si me explico. Entonces, cuando usted viene y expresa esa pregunta, al momento en que se está ayudando usted, porque se le está dando una respuesta, está ayudando a todos los otros 18 que tenían la misma pregunta y pena de preguntar. Para no ir tan lejos. Cuando alguno de sus compañeros ha preguntado
alguna cosa. ¿Se encontraba usted con la misma pregunta que ellos hicieron en ese momento? ¿O usted dice, y por qué está preguntando eso si eso estaba fácil? ¿O tenía usted la misma pregunta que ellos, pero no la hizo? Puede ser que sí o puede ser que no, porque a veces Ajá, en algunos casos sí, en uno, algunos casos no, pero ¿verdad? ya se tiene conocimiento, pero hay que ser Ajá. prudente. Entonces, fíjese, vaya, cuando usted está, imagínese que está haciendo una construcción. Si la base no la hace bien, el resto de la casa en un temblorcito le va a caer encima, ¿verdad? Y con el idioma, ahorita vamos, nosotros vamos formando la base. Por eso es que esto se llama basic, ¿verdad? Todos estos 6 cursos son basic todavía. Entonces usted no puede esperar haber comprendido absolutamente todo porque todavía estamos formando la base. Sobre esta base viene más conocimiento, pero ¿qué sucede con el idioma? Que lo que usted aprenda hoy le va a servir para la clase de mañana. Lo que aprenda mañana es para la de pasado. Entonces, no puede ir dejando dudas, ¿verdad? No puede ir dejando dudas. ¿Tiene preguntas? Háganlas. ¿Hay alguna estructura que para usted fue más difícil? Pregúnteme. ¿Hay alguna frase que ve que yo ocupo mucho cuando les pregunto? Y usted dice, ¿qué es eso? Si le da pena preguntarme en público, escríbame en el chat, teacher. ¿Qué quiso decir? Yo estoy pendiente del WhatsApp, estoy pendiente del chat de Zoom y estoy pendiente de ustedes. ¿Ok? Entonces, no crea que me voy a quedar con que, uy, porque fui a ver el WhatsApp, ya lo perdí a todos. No, yo estoy pendiente de las 3 cosas. Entonces, si a usted le da pena escribirme o decírmelo, ¿verdad? Así como que, uy, pero es que todo el mundo va a ver que yo estoy preguntando. Escríbame en el WhatsApp. No quiere que nadie sepa que usted es el que está preguntando, escríbame en WhatsApp. O aquí en el Zoom también puede escribir mensaje privado si no quiere que todo el mundo vea que usted está preguntando, que no tiene nada de malo que la gente vea que uno pregunta, eso muestra interés. A mí, cuando alguien me pregunta, eso me muestra que está interesado. Oye, no va a decir, uy, ¿por qué me pregunta lo mismo? Ya lo dije. No, si mi trabajo es ayudarle, mi trabajo es explicarle. Oye, si no, ya no estuviera aquí. O sea, si no me gustara lo que hago, ya no estuviera en esto. ¿De acuerdo? Pero la idea es poderles ayudar y que ustedes expresen todas las dudas que puedan tener. ¿Sí? Y díganme cualquier cosa. En inglés, en Spanglish, en Spanish, pregunte. ¿Ok? Ok, Miss. Vale. Vaya, vámonos pues. Let's see. Did you see the link? What you have to do, y lástima que no les puedo compartir pantalla acá, pero agarre su mouse o el dedo si está en el cell phone y mueva las palabras a ubicarlas donde usted cree que van. Cuando usted hace eso, las palabras, si ya está ubicada donde debe estar, va a cambiar de color. Si no cambia de color, es que no va allí. ¿Ok? Vaya, checking. And then you let me know how you did. Listo, teacher. Listo. How was it? Good? Ya terminé. Finish. I Okay, finish. nice. Nice. Was it easy? Easy. A little. A little bit. Sorry. So-so. So-so es cuando decimos más o menos. That's so-so. Creo que el irlas moviendo nos ayuda, nos guiaba. Sí. Listo. Ajá, nos guía bastante. Pero me tardé Porque va bastante. cambiando de color. Ya cuando cambia de color, que ya no están negras, porque sí, ya ahí es. ¿Verdad? Mientras no está ubicado donde debe estar, va a seguir en negro. Yes. Pero ayuda bastante.
Yes, definitely. Vaya, we are making questions, right? Questions with going to. Who wants to ask a question? Make three questions using going to. Look at the example. Are you going to travel next year? Remember the position of the verb to be, right? That's the position of the verb to be at the beginning. Una cosa es si yo digo I am going to, como afirmativo, ¿verdad? I am going to travel next year. Pero si usted está haciendo una pregunta, se da un cambio de mir. En vez de you are, que sería la oración normal, ¿verdad? En vez de you are, se da este cambio y el verbo to be pasa al principio antes del subject. Are you going to travel next year? Is Anna going to study French next month? Are they going to go swimming after class? Are you going to travel? Are you going to study French? Me avisan cuando terminen. Miss, y pudiera mandar el link al WhatsApp, al grupo, por favor. Claro que sí. Gracias. Y vamos a ver las correctas después, porque no me sale. Sí, al final le dice cuántas correctas. Bueno, de hecho, mientras no termina de poner la correcta, no la deja avanzar, ¿verdad? Pero hay una opción donde se la saca ya todas correctas. Ah, cuando dice... cuando termina le dice show mostrar the answers, las... Ajá. Sí. Show the o si answers. Quiere volver a hacerlo. Pero a veces sabe que ahí donde le da show the answer está mero tricky porque le muestran las respuestas que usted puso. Sí, correcto. Yo sí paso cuando lo hago, pero saber si estará bien. Si la deja pasar es que está bien. Si le cambian todas las letras de color, todas las palabras a verde. De color, está bien. Sí. No me las cambie todas. Ah, pues tiene que irlas moviendo de posición hasta que se las cambie de color. Porque cuando se las cambia de color es que ya están ubicadas donde deben de estar. Sí, porque si no, no la deja terminar. Ajá, exacto. Porque me equivoqué una y me la pasó otra vez al final para que la verdad se la volvió a agregar. Me la agregó. Teacher, a mí no me carga, fíjese, no puedo entrar al link. Ciérrelo y vuélvalo a abrir. Porque sí, a veces eso pasa. Pero cuando lo cierra, lo vuelve a abrir, ya le carga.
Hoy sí, ya le van hallando. Sí, hoy ya se puso bonito. ¿Verdad? Ahí está. Sí, la primera que cuesta ahí es pan con. Sí, porque ya después que se va ubicando cómo va la estructura, es mucho más fácil.129, dice, en 10 minutos. Okay, vaya, vaya, vaya. Me tardé una vida, pero ya. Ah, vaya, vaya, sí, nice. Nice. That's the idea.
Teacher, Tell me. terminé. Eso. How did you feel? 132, 441 minutos. Okay. Excelente, excelente. Was it easy? Yes. Yes, right. It was kind of easy. Of course, at the beginning is not that easy, right? But later on, you get familiarized with this, and then you find it easier. Le voy a estar mandando links así para práctica, oye, para que con las estructuras que vayamos haciendo vayan poniendo en práctica algo. Let's see. Look at this. This exercise is similar to the one that you were doing. You just have to take the words and put them into the correct order. These are information questions, right? They are information questions because we're beginning with where, who, and when. Okay, so we're going to do the same as what you were doing in the game, just put the words into the correct order. Me anda comiendo un Okay, are you ready to check? Not yet, miss. Not yet. Okay.
¿Qué página es? What the number page? Number one. Number Number one. Or you want to one. know the page of the manual? Yes, Okay, mamá. you have that exercise on page 16. Page 15. 16. Yes. I got it. Nice. 15. Page 16. 16. Yeah. Are you? Are you? I'm ready, miss. Okay, I am sorry. Let's make it here. 124. Al fin lo terminé. What is the first question? Where are they going to pick up the package? Where are they going to pick up? To pick up. Where are they going to pick up the package? What do you think will be the answer to this question? Who is going to receive the ticket? They are going. Cuando nosotros respondemos una pregunta, tomamos parte de la pregunta para escribir la respuesta. Bueno, entonces vamos a decir, they are going Going to to pick up. pick up the package. Bien, bien, todo esto es, todavía no estamos respondiendo, no estamos dando la respuesta exacta de la pregunta, pero tenemos que incluir así parte de la pregunta para dar la respuesta, porque no solamente digo yes, ¿verdad? Porque no es una yes, no question, sino que es una information question. Then you say, they are going to pack. They are going to pick up the package in. Simán, ¿A dónde? Simán, Simán. In Simán. Okay. They are going to pick up the package in Simán. Okay. Bashan. What about the number two? Who is Going Who is to going to decide receive shipping. repeat Receive. Receive. Who's going to receive? Niña quiere jugar. El Who is qué. going to receive Receive shipping? qué.
The shipping. The shipping, exactly. Who's Yeah. going to receive the shipping? ¿Sí? Who's going to receive the shipping? Aquí podemos decir, Is my daughter, my wife, the who? person in the entrance, the bodyguard, the secretary, the assistant. Yeah, who's going? Or you can give me the name of a person and you say, Pedro. Y si se fijan, este es un tipo de pregunta diferente. Pregunta Pedro, aquí. ajá, is going to receive Recibe. the chicken. I know the package. The chicken. Pedro is going to receive the chicken. ¿Qué sucede acá? La respuesta, mi respuesta es Pedro, ¿verdad? Si yo fuera a dar una respuesta corta, mi respuesta es Pedro. Porque aquí estoy buscando el sujeto, no me acuerdo, creo que en el curso 3, ¿verdad? Que veían las subject question y object question, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? No. No, no se acuerdan. Sí, no me acuerdo yo si era en ese curso 3 que veían las subject questions y object question, que la subject question es cuando usted hace una pregunta donde su respuesta va a ser el sujeto, como en este caso, que la respuesta es Pedro, ¿verdad? Entonces, si yo digo, who is going to receive the shipping, Pedro is going to receive the shipping. Esto se llama subject question, porque mi respuesta es el sujeto. Yes. El sujeto de la oración es mi respuesta. Entonces, en ese caso, por eso se llama subject question. Y eso pasa solamente con el who y con el what. Que tenemos, who is going to receive the shipping? Pedro is going to receive the shipping. No puedo decir, va, por ejemplo, en este caso, porque estamos usando el going to, ¿verdad? Pero si fuéramos a usar otro tipo de pregunta, cuando usamos el subject question, no lleva auxiliar. En este caso del going to, sí, ¿verdad? Entonces decimos, who's going to receive the shipping? Pedro is going to receive the shipping. A ver, number three. What is in the number three? When is When. When. when is going to ¿Cuál sería nuestro sujeto en esta oración? the new material? Ajá, exactly. When is the new material? Fíjense que el sujeto no siempre va a ser una persona, ¿verdad? Puede ser una cosa, en este caso es una cosa. Si yo fuera a sustituir the new material por un pronombre, sería it. Ese sería mi pronombre, ¿verdad? Pero en este caso vamos a usar el nombre que nos dan. When is the new Y en esta material? oración, going to irá al final. Going to, ¿no? El verbo queda al final. Arriba. Arrive. Arrive. Ajá. When is the new material going to arrive? Es lo que queda al final. Vaya, acuérdense que en una. Vaya, les voy a escribir otra pregunta usando un sujeto más normal. Va, por ejemplo, si yo digo. When. Cambiar de color para que se vea. When. No te creo. When is Jugar pastel. Anna going to come? ¿Ven? Eso le gusta. Siempre el verbo nos va a quedar al final. Where is Lorena going to travel? El verbo nos queda al final.
Why is Luis going to leave early? Entonces, algunas veces vamos a tener el verbo al final y otras veces vamos a tener alguna otra cosa. En este caso, early, que sería un complemento, podríamos decir. Vamos a ver. En este tipo de preguntas, como lo que yo estoy buscando es información, ¿verdad? No estoy haciendo una yes no question, sino que estoy buscando información. When is Anna going to come? Te cheque. Si yo fuera a hacer una yes no question, mi pregunta iría sin el when. Is Anna going to come? Y la respuesta sería, yes, she is going to come. Is Anna going to come? Yes, she is. Oh, yes, she is going to come. Pero como lo que yo quiero saber es cuándo va a venir. No, si, ya sé yo que va a venir. Le quiero saber cuándo. When is Anna going to come? She is going to come. She is going. Vamos a insertar otro texto acá. She is going to come on Sunday. When is Anna going to come? She is going to come. On Sunday. When es cuando, ¿verdad? Espero que mi respuesta es on Sunday. Si yo fuera a dar una respuesta corta e informal, podría decir on Sunday. Y yo ya estoy respondiendo a la pregunta. Pero como queremos hacer las cosas bien, ¿verdad? Y queremos contestar las preguntas completas, tal cual, entonces empezamos. Recuerden lo que les decía acá de tomar parte de la pregunta para mi respuesta, ¿verdad? Entonces yo digo chi, en vez de Ana, puedo usar chi, ya sé de quién estamos hablando. She is going to come on Sunday. A ver la próxima. Where is Lorena going to travel? Igual, yo puedo retomar chi. Is going to travel to Canada. ¿Qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces mi respuesta va a ser to Canada, pero no voy a dar solo la respuesta corta. Voy a tomar parte de la respuesta, parte de la pregunta para escribir mi respuesta. Y para que no suene tan repetitivo, ¿verdad? Monótono, no voy a decir Lorena is going to travel to Canada, sino que voy a usar el pronombre she en vez de Lorena. ¿Ok? Why is Luis going to leave early? ¿Se acuerdan que decíamos al principio que cuando estoy usando o haciendo una pregunta, el verbo to be cambia de posición, ¿verdad? El verbo to be se ubica antes del sujeto en la pregunta. En mi oración afirmativa o negativa, yo voy a utilizar el verbo to be después del sujeto. Pero cuando estoy haciendo una pregunta, yo ocupo el verbo to be antes del sujeto. Entonces, no importa si es en una pregunta yes, no question o si es una information question. Entonces, la única diferencia es que cuando vamos a hacer una pregunta pidiendo información, la palabra esa que nosotros le llamamos double-edged word, que son las what, when, where, why, who, todas esas, se ubican antes del verbo to be. ¿Verdad? Esa es la posición. Antes del verbo to be, y de ahí la oración, sí, la pregunta sigue normal como cuando hacemos una yes no question.
¿verdad? La única diferencia es que aquí yo voy a poner el when antes, ¿verdad? A ver, respondamos la última pregunta. Why is Luis going to leave early? He is He going to going leave to early. early. Y empiezo a responder la pregunta hasta que escribo because. Because he is tired. Porque prácticamente donde estoy respondiendo la pregunta es en la última parte. Because he's tired. Why is Luis going to leave early? Because he's tired. ¿Verdad? Pero yo voy a dar toda la respuesta larga. He's going to leave early because he is tired. No sé si estamos bien hasta allí. ¿Les queda clara esta estructura? Yes, yes. Ok. Yes. Ay, nos faltó una pregunta de responder. Vamos a ver esta. ¿Qué le vamos a poner aquí? A ver. Muy 21. Puede ser. Next month. Ok. Mm-hmm. ¿Se acuerdan que les dije que the new material is it, verdad? Entonces, sí. Cuando yo empiezo la respuesta, yo la empiezo con un subject. Es lo primero que yo tengo que poner. No existe una oración que no empiece con el sujeto. Que si no empiezo, si no tiene sujeto, no es oración. Porque mi oración está compuesta por sujeto, verbo y predicado. ¿Verdad? Eso es lo que nos enseñaron allá cuando estábamos en escuela. Y en inglés es lo mismo. Que usted necesita el sujeto. It is going to ¿qué? The new material. Ajá, it is going to arrive. En vez de the new material, voy a usar el sujeto it. ¿Verdad? It is going to arrive, exactly. It is going to arrive. ¿Cuándo me dijeron? Next month. Next week. Next week. Next month. Okay, right. And next month or next week. So it is going to arrive next week. Lo que me está respondiendo aquí la pregunta, por ejemplo, acá es. Y aquí me está respondiendo Pedro, ¿verdad? Y en esta, next week. Pero como queremos hacer las cosas completas, vamos a dar una respuesta completa. Any question? No question. Any question? Okay. Vaya, vámonos entonces al vocabulary. Este vocabulary que estuvimos usando, quiero ver. Creo que tipo martes, si no me equivoco. So check. You're going to find 8 words about product features. ¿Se acuerdan que eran features? What are features? ¿Se acuerdan? No, miss. Las features son las características. Las características que podemos encontrar en un producto. Este producto. Todo decorado hasta el pobre ser. Entonces, esto, ¿qué características tiene? The dimension, the size. ¿Verdad? Esas cosas, ¿se acuerdan? Entonces, eso es lo que van a encontrar acá. Yes. La vamos a buscar. Sí. You have to find them here. Miren. Ahí está una. Then you find it there and you write it in the line. So it doesn't matter the order that you find them. Wait. Wait. Eso. Then as you find them, you find them here. Sé que las letras están mero extrañas, ¿verdad? Maybe in your manual you can see better. Casi no se entiende, teacher. Sí. Las letras, mucho, poco. Es que están mero raras. Chequen si en su manual la logran ver bien, porque en el mío está bien feo también.
Sí, está. Están Los como, manuales están igual. como que son letras chinas. Sí. Así se ven puras letras chinas. Le Va a ser check, a difícil ver. entender la enseñanza. Chequen sí. ¿Qué es lo que alcanzan a ver? ¿Ah? Aquí anda un lápiz. A ver, a ver, a ver. Ah, vaya, ¿aquí qué es? Ah, size. Size. ¿Qué más? Como talla, size. Sí. El tamaño, ¿verdad? Que tiene. El tamaño, ¿ah? Sí. It dice, well, it has 7 inches, o centímetros, 10 centímetros. Can be in centimeters, in inches, or in feet, depending on what product you're talking about. What is that? Waking up. Warrant. Ah, the warranty. ¿Verdad? Warranty. No puedo gritar. Warranty. Dimension. Dimension, yeah. Battery life. Dimension. Battery life. Dimension. Battery life. A función. Where is battery life? Hasta abajo. Sí. Abajo en un rectángulo rojo. Empieza con la E y termina con la B. Se lee de derecha a izquierda. Tengo problemas con eso. Ajá. Yeah, it's true. If you tell me derecha, yo me quedo pensando. If you tell me right, I have no problem. A ver. Battery, 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 battery. Ah, aquí está function. Hasta abajo está mis. Vamos Aquí inicia. Aquí inicia. Aquí. Aquí donde está el punto rojo, la ruedita roja. Y a ver. se lee hasta allá. La voy a volver Ah, a. es que sabe que me lo estaban tapando las fotos. Aquí está con amarillo. Sí, battery life, very good. Battery life. ¿Qué más nos faltan? Dos. Ajá. A ver, Ah, price. Ahí está price. the price. Aquí está. Con amarillo lo pusiéramos a cambiar color a poco. That's a battery light. What is the price? Ahí en el centro, ahí está, en Oh, here. rojo. Okay, perfect. Price. Missing one. Warranty, size. Storage. Storage. Okay. Ajá. Solo la S está mero rara, pero por las demás letras se Sí. logra entender. Sí, storage. Es que está en chino, en ruso, no sé en qué idioma. Bye. Braille. Está bien. Yes. Vaya. A ver, what is weight? ¿Quién me dice? What is weight? Peso. El peso, ajá. Size. What is Medida. size? Tamaño. Okay. Medida. Tamaño. Ay. Warranty. Warranty. Medida. La warranty. Garantía. 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 Ajá. Que hoy la Garantía.
pago extra por la garantía, ¿vea? Ajá. Dimension, what is dimension? Dimensión. O sea, tamaño. ¿Cuál sería la diferencia entre dimension y size? Dimension. ¿Cuál es la diferencia? Pienso que dimensión es más específico. Porque podemos hablar de ¿qué dimensión ya con medidas? A lo ancho, a lo largo, hacia arriba, vea todo. Le ponen profundidad y no sé qué cosa. Ajá, ajá, exacto, exacto. Ya es más, más específico. What about ahí es de averiguar, mira. Battery. Para que no me estén ahuevando a mí así, vos. Adelante de todos, ¿eh? Yo me sentí mal. Battery life. Battery life. Mal me sentí. What is battery life? Pero mejor dijeran a la gente la verdad, vos, y no estar ahuevando a la gente delante de todas las compañeras. Miss, ¿cree que lo puedo silenciar el micrófono? Callado, pero... Mira, ayúdenme, le dijo a la Katy y a la otra muchacha, a que se rebusque esta muchacha con un trabajo. Vale, vamos a silenciar aquí a Clarita. No, Miss. Ah, ya había usado. Vaya, estaba bueno. Por mecho. Malo. Muy interesante. Anuncio. Okay. Battery life. What is battery life? Como la vida útil. La vida útil, sí. ¿Cuánto dura la batería de su teléfono? Batería baja. 6 hours. Batería llena. Depende de cuánto se use. Por ejemplo, ajá, exactly. A mí me dura un día. Ahorita me fui por el cargador porque se estaba que decía que se moría y lo cargué anoche. A mí me dura medio día. Medio día, ajá, exacto. Y quizá o sea, depende también del brillo, ¿verdad? Con que uno lo ocupe. Yo ocupo mi teléfono con mucho brillo, si no, no, Miki. Es, eso también afecta. No, como ahí depende cuánto se usa. Por ejemplo, cuando tengo situaciones de la empresa... Cada rato lo uso mediodía, pero cuando no lo uso me dura todo el día. Yo que lo ocupo de calculadora para checar plataformas, checar mensajes, para ver correo. Ahorita que, sí. Que lo usé por unos ciertos problemas en la empresa, 20% tiene ya en la web. Imagine, yeah, of course. Of course. So that's the battery life, right? What is the function? What is function? Function. Función. La función, ¿para qué sirve? Right? El uso que le pregunta. Ajá. So, what do you use your cell phone for? I use it for making calls. I use it for sending messages. I use it for checking the platform. I use it for checking emails too. I use it as a calculator. Yeah, so that's the function. Of course, those are not the functions, normal functions for the cell phone. You can use it to take pictures, to chat, to play, right? To do different things. Okay, what about the price? Price? Precio. Price, yes. And the storage? What is the storage? Almacenaje, ¿verdad? Uh-huh. Almacenaje, exacto. How are you going to store? Recuerden, store es el verbo y storage es el noun, ¿verdad? Store, el verbo almacenar, y storage es el noun, almacenaje. ¿Ok? Bueno, no questions here. No, no. ¿No? Vámonos no, bueno. Más a otro pedacito de review. Se lo voy a borrar aquí. What you're going to do here is write 3 features of products de los que estábamos hablando antes, ¿verdad? Voy a ver.
Vaya, of the products that we were talking before, you have. But okay, of the products that we were talking before, what you're going to do now, ya no los miraba. We are going to write here three fishes only, right? Only three fishes. Maybe size. This, okay, you can write the size. ¿Qué más? Price. Price. And size, the yeah. price. Dimension. Dimension. Right. Weight. Price. Como las cosas right. más sobresalientes, ¿verdad? Price. Mm. The size o the dimension. Uno de los dos. Size. Yeah, size. Sí. Is very easy. Yeah, exactly. What else? Weight. Battery life. The weight of the battery life. Depending. Depending on the product, right? Yes. Right. O sea, okay. Si pongan ustedes cualquier otra feature que quieran. Acá me van a dar three products. Dimensions. For example, can be a cell phone, can be a tablet, can be a laptop computer, or a smart television, a refrigerator, a printer, cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier product que ustedes quieran es el que van a poner acá. Y de ahí van a discutir cada una de las features que ustedes escojan. Ustedes pueden escoger las features que quieran dependiendo de los productos que han escogido. ¿Ok? I'm going to send you to the groups. Remember, we are in the manual, page number 17, ¿verdad? Page number 17. Then you complete the chat. And be ready to share in a couple of minutes. There we go. I'm going to make big groups. Okay. Try to join, join, join. Five minutes, and then I call you back. Ajá, chequen si se logran unir, si no se quedan trabajando acá, ¿verdad? Utilizar. Supuestamente we write down three features. Estructura, ¿verdad? Estructura sí. de producto. Ahí dice que yo le pregunto a Luis Enrique. ¿Qué manda? Que yo le pregunte a Luis Enrique. ¿Quién dice? Aquí dice, ask partner to describe them. Ah, ok. Ajá. Ok, entonces empecemos por el precio, price. Porque okay. Todo lo que vamos a poner ahí, todos los productos van a tener un precio. Podemos pensar en... No, pero sería en la columna. Porque feature está... Hey, price, excellent. No, como ahí dice la característica del producto, tendría eso, que estar aquí abajo. El producto va a ir arriba en la parte verde y las características van en la columna.
Ponemos un teléfono, televisor, televisión. Ajá. Entonces, aquí sería mi vida. ¿Qué ponemos? Ah, price. Ajá. Price, ajá. Price. Y logramos ver. Bye. Sería el primero un teléfono, dijimos. Ajá. Phone. ¿Qué características le vamos a poner? Lo del precio está bien. Size. Pero el precio está muy barato ahí. Ajá, digamos, primero era el celular. Todo solo que. Aquí me va, aquí. Vaya, lo voy a poner acá, voy a anotar. Self. Y el otro producto, el televisor, un TV, ajá, televisión, ¿cómo es? Steven. O TV, TV, TV. ¿Cuál otro podría ser? Manuel, ahí de su trabajo. No, las máquinas imposible de traer. Por parte. No, pues, sí. Computer. Computer. ¿Ya? Yeah. Okay. Camas. Más para cambiar de electrodoméstico. Ajá, cabal de electrodoméstico. Entonces, una cama. Una línea cama. Blanca. Ok. Una línea blanca. ¿Cómo se dice cama? Bed. 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 Sería. ¿Valor? El precio. Precio. Pongámosle lo más cómodo. ¿Cuáles son las Indofón? $200. 200, algo así. Un por individual. Individual, es cabal. No, hay que hacer un solo gasto ya para ver el futuro. La matrimonial. Ah, pues 500 una King. O más. Una king. Entonces, 340. No, una king cuesta como unos no, 500 por ahí. Como $500. Ajá, cuesta. 500. Nada más barato. Ah. 500, pongámoslo. Vamos a ese. Price. Ok. ¿Y el size? Más caras que el price. Televisor y el celular. ¿Qué tamaño tiene una king? Tiene... 2 metros. 2 metros, 2x2. 2x2, nada más. 2x2. Tiene experiencia en ese tipo de cosas. Ajá. Bastante espacio tiene. Bien rico, a ver. ¿Y unidades cuántas serían? Teacher, se podría poner 2x2, o cómo sería ahí. 2 times 2. 2 times 2. 2 times 2. 2 times 2. Okay. Unit. Unit. 25. Sí, 25. Okay, 25. Okay. ¿Completamos? ¿Tres no hace falta? ¿Nuestra sí. secretaria qué dice? ¡Ay, oh, tan linda! Ajá. Desde el modelo pasado. Sí, es. You're the secretary. Secretary. The group. Freddy, estamos entonces. Es que a nomás que entramos, dijo, yo voy a anotar, pues ya le quedó. Y, Ah, that's okay. No. Ah, ¿cómo yo? No, pero si se aprende también. Claro. Sí, esa es una buena manera de escribirlo. Sí, exacto. Escribir en inglés y en español, ¿verdad? Así es. Ayuda bastante. Yes, definitely. Pero ya terminamos, ¿o falta? Sí, ya. No, ya. Ya. You finished. Yes. 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 Okay.
Vámonos entonces. Okay. Let's see. Well, who will be my first volunteer sharing? One of the products. You don't need to tell me all the products. That's one of the products that you chose as a group. What products did you choose? I saw some people with television. The group number one chose TV. TV. Okay. What things did you choose? The price. How much? $600. 600. Ahorita en Omnisport, pero es del 1 al... al 12, ¿para qué es? Están con precio de 43 pulgadas, el de 50. So if you want a television, go to Amazon. A ver. What about the size? How many inches? 50 pulgadas. Sí, yeah, 50 inches. Inch. 50 inches. Okay, 50 inches. What other feature did you put? Weight. The weight. How heavy is it? 20 kilograms. How many? How many kilograms? How many kilograms? 20 kilograms? 10 kilograms. 10 kilograms. Okay, thank you, thank you. A ver, what other product do you have? Only this, miss. You have the television. Buy another group. Another group with another product. Por ahí oí una vez. A ver. What is the price for the bed? A ver, Manuel. What's the price for the bed? Nikki. 500. 500. Es una chiquita. 500. Okay. What size? 2 meters, ¿cuánto? ¿Metro? ¿Cómo se dice? No vale eso, las de 2x2, ¿no vale nada? ¿Están chulas? Vale. No, de las cómodas, la nos arrancamos para encontrar ese precio. Una Capri compró, no es Indufón. Sí, no, la Capri no es Indufón. Manuel, el Indufón. De una Capri es entonces. Va, ¿qué? Okay. 2 times 2. What about the weight? Or what other feature did you put to this? Como grupo de unit. Nosotros. ¿Qué feature le ponemos a la cama? King size. Es una king size tree. Yeah. Or so queen or una queen size. Es la king, ¿verdad? Sí. Una queen. La queen es la de 1.60. That's the queen. And the king is this one, 2, 2, 2.
Okay, a ver, the other group had a cell phone. A ver, what price did you put to the cell phone? Cell phone. $300. ¿Cuánto? $300. Really? Yes. Do yes. you pay $300 for a cell phone? It's an iPhone. That's expensive. Yo no pago $300 for a cell phone. Do you pay $300 for a cell phone? Yes. No. Yes. No. Por a computer, yes. No, nosotros los pobres, no. ¿Verdad? No. Ya vi. Garantías de asiento. No, no. This is the most expensive cell phone I have. It was $126. I found it expensive. But I was working online, so I needed two, right? But $300. Compro tres teléfonos, no. Bye. Okay, let's see what size is that 300 cell phone. What's the size? Hmm? 7 centímetros. 6 pulgadas. Like this. Uh-huh. How many centímetros? 15. 15 centímetros. Sí, el promedio. Okay. O 6 pulgadas. Entre 5 y 6 pulgadas. ¿Lo ponemos en pulgadas o en centímetros? Pulgadas. Es más común que se encuentren en pulgadas los teléfonos. ¿Se encuentran en pulgadas? Va, sí. Mide un teléfono. El teléfono depende como es de casa, con grande. ¿Ese? ¿Cuánto crees que más o menos? Ese tiene... ¿Lo ponemos en centímetros o en inches? Inches. 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 How many inches? Six inches. Okay. 6 inches. What is the weight? How heavy? 2 pounds. 1 pound? Mm-hmm. Three pounds. 1 pound, sí, porque 3 pounds. En el caso, de las pounds, lo representamos como libras, así como nosotros lo escribimos libras, pero lo decimos pounds. Oye, so you say pounds. ¿Cómo se pronuncia? Pounds. Pound. A pound. Pound y en plural pounds. Right? 2 pounds. 1 pound. Pound. Pounds. Miss, ¿cuál es la diferencia entre fridge y refrigerador? El fridge es el que congela solamente. Y hay unos, hoy han sacado unos así verticales, bien bonitos. Yo quiero un. Y también el cuadrado normal que conocemos para las paletas, ¿verdad? Y donde están los sorbetes, las paletas, ese es un fridge. Y la pero también se ocupa como abreviatura de refrigeradora, también se puede ocupar. Pero generalmente el fridge es el que más congela. Y la refrigerator es la completa. Freezer es como el congelador. ¿Mm? El freezer. Cabal, ¿qué es el? Ajá, es que el freezer es el que congela, exacto. Y la refrigerator es completa. Todo el cajón. Ajá, the whole machine. Ok, thank you, miss. Thank you. Vaya, we finish here. Now let's talk about the countable. Do you remember the countable nouns? What is countable? Boxes? Is countable or uncountable? Countable. Countable. Very good. Countable. 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 The floor cleaners. Countable or uncountable?
Uncountable. Uncountable. Mm-hmm. Uncountable. How much? Pero ¿y si tiene plural? Does it countable? Countable, porque está en plural. Gallons of gas. Gallons. Si tuviéramos solamente la palabra gas, ahí sí no. Pero como dice 2 gallons gas, ya es countable. Water, countable. Solo el water es uncountable, pero water bars ya se vuelve contable. Ya puedo contar las barras. Countable. ¿Verdad? Okay. Entonces, este es el... Hay uno, Nicky Gilbert. ¿Am? Todos teacher. Son countable, ¿verdad? What about water? Sería sí. Así como... Teacher, y en el caso, digamos, de la sal, la azúcar, si lo, esas lo, son lo mide, o sea, libreal, o sea, perdido, ahí se puede contar. Exacto. Ah, a menos... Perdón. Uh-huh. A menos que haga lo mismo que acá con la butter. Butter es no countable, pero cuando yo le pongo bars, ya la barra de margarina sí la puedo contar. Igual el gas. Sería igual que, igual el azúcar y la sal, porque exacto. Ya por libra lo puede contar. Si usted usa un container, ya lo puede contar. ¿Sí? Exacto. Por ejemplo, water. Aquí porque solo dice a lot of water, entonces es uncountable. Pero si dijera three bottles of water, ya se vuelve countable. Sí. Okay. Uh-huh. Por ejemplo, el coffee. Coffee es no countable. Pero cuando usted ya lo pone con taza, coffee, ya lo puede contar. Entonces, así pasa con la salt. Puede decir, salt is no countable, pero cuando le pone a pound of salt, o a spoon of salt, ya lo puede contar. ¿Verdad? How many pounds of salt do you use in a month? Or how many pounds of sugar do you use in a month? Yeah, that's pound. Or a spoon of sugar. One spoon, two spoons, la cuchara, ¿verdad? So one spoon of sugar, two spoons of sugar. Y ahí ya cuenta, no sugar, sino que la cucharada de azúcar. Y ahí sí ya lo puede contar. Vaya, let's write the questions. ¿Se acuerdan? Usábamos para preguntar how much and how many, right? How much and how many. How much, vamos a insertar texto. So I have how much. I have 50 boxes of shred. Shred es el dibujito que usted ve allí, es la lana, ¿verdad? I have 50 boxes of shred. ¿Cómo preguntamos? ¿Con how much o con how many? How many. Exactly. How many? How many boxes? Boxes. How many boxes of shred do you have? Do you have? How many boxes of shred do you have? I have 50 boxes. Okay, what about the other one? How many? How many qué? Floor cleaners? How many floor cleaners? Ahí sería do they have? Exactly, do they have? How many? How many floor cleaners do they have? ¿Verdad? They have some. No tengo ganas de contar. Entonces yo digo son. En vez del son que aparece ahí, podría dar un número, pero no quiero contar. Entonces digo
They have some floor cleaners. ¿Verdad? El some significa algunos. Pero no los quiero ir a contar para decir que tiene exactamente 7. Entonces puedo usar some. Vamos a ver. The next one. How many qué? Gallons of gas. Ajá. How many gallons of gas? Cambiamos a auxiliar. Sería das. Das, porque estoy usando he, ¿verdad? How many gallons of gas does he have? Need for the list. Does he need? Te cambiamos verbo también, ¿verdad? How many gallons of gas does he need? He needs 2 gallons. Yeah. How many gallons of gas does he need? He needs 2 gallons. Let's see the next one. Teacher, excuse me. El lift era la máquina que mencionaba el otro día usted. El lift. Ajá. Sí. For the lift. Sí. ¿Se acuerdan la maquinita que les dije que va así con las grandes cajotas y que las suben a ubicarlas? Las pueden ver en las bodegas muy grandes o en las empresas muy grandes, por ejemplo, en Epa, PriceMart. Ajá. En PriceMart. Esos son como cargadores, mini cargadores, ¿no? No, son tan mini, yes. Son bien grandes, que de hecho cierran el área para que no se les atraviese nadie. Son grandes. Y lo que hacen ahí es poner las cosas que son muy pesadas, que los empleados no pueden manipular solitos, porque pesan mucho. Entonces las ponen en eso y el lift lo que hace, por ejemplo, el lift también es un elevador, ¿verdad? Pero dentro de este contexto, el lift es esa máquina que sube. Usted pone la caja y ahí la va cargando y después la sube, sube, sube y saca unas cositas así que son las que la ubican donde tienen que estar ya en el estante. Entonces, en vez de que los empleados vayan cargándola y se anden subiendo en escaleras para ubicarla, es el lift el que lo hace. Entonces, es este. A ver, what about the number 4? How many? Packs. Uh-huh. How many packs of butter. Butter. Of butter. Butter bars. Sí. Porque son como las cajitas cuando usted compra la cajita de margarina. El gato le agarró venir a correr aquí. Cuando usted compra las cajitas de margarina que lleva montón de barras. La barra es bar, ¿verdad? 5 barras lleva en la caja. 5 lleva, ¿verdad? Ajá. De how many packs, el pack es toda la cajita con las 5 barras. De how many packs of butter bars. ¿Cómo completamos la oración? Do you want? Do you want, exactly. Uh-huh. How many packs of butter bars do you want? Yes. Okay, vamos a ver, the last one. Ana, Nugo, Nida, Suar. Ese sería uncountable. Sí, este es uncountable, así es que aquí vamos a cambiar a... How much? Sí. How much qué? How much water. Ana y Hugo, need. How much water? ¿Tú o das? Do. How much water? Do Ana and Hugo, ¿qué? Need. Mm-hmm. How much water do Ana and Hugo need?
¿Cuántos? Contentos estos mis gatos corriendo aquí adentro. No vaya a sorprender si de repente ven una col. Va. Check. I want you to see something here. Check. Voy a cambiar el lapicito. Va, cheque. How many? Pero, teacher, ¿y por qué no va ahí el auxiliar y después el sujeto? Estoy preguntando, how many qué? ¿Verdad? Si yo solamente pregunto, how many do you have? Es porque ya sé el contexto de qué estamos hablando. Pero si aún no sé y necesito ubicarlo en contexto, tengo que decir how many qué. Imagínense que yo le digo, I am making a sweater, but I don't have enough thread. Entonces ya en ese caso usted ya no necesita preguntarme, ah, how many boxes of thread do you need or do you have? Sino que how many do you need, ¿verdad? Porque ya sabe de qué está hablando. Pero si no, para ubicarnos en el contexto de que estoy preguntando, tengo que incluir el esto antes del verbo. How many qué? How many floor cleaners? How many gallons of gas? How many packs of butter? How much water? Entonces, si se fija en este tipo de preguntas del how much, el how many, como que la estructura nos cambia un poquitito, ¿verdad? No nos quedamos solamente con la double-edged word y después el auxiliar y el subject y el verb, sino que tenemos que poner acá, justo después del how much o del how many qué, right? How much qué, ¿de qué estoy preguntando? Si yo le pregunto, how much do Anna and Hugo need? How much qué? How much water? Right? So I need to put the whole thing what I'm asking. Y como les decía antes, si ya supiéramos de qué estamos hablando, ya no sería necesario poner esa palabra allí. ¿Verdad? Si ya estamos dentro de un contexto que Hugo está haciendo el fresco para la celebración de los intramuros en su colegio. Entonces, como él va a hacer el fresco, necesita comprar a lot of water, ¿verdad? He needs a lot of water. Entonces, si ya estoy yo dentro del contexto de que estoy hablando del agua, ya perfectamente podría omitir la palabra water. Ah, how much? How much does he need? O sea, ¿cuánta necesita? Porque ya sé que estoy hablando de agua. Pero mientras no sé exactamente de qué estamos hablando, hay que ponerla. ¿Verdad? Is that clear for you? ¿Ya? Coño. Yes. Vaya, how many pupusas do you eat on Saturday? Only three pupusas, miss. Only three. I am three pupusas. Ah, okay. You eat three pupusas. I am eat two. But you crazy pupusas. How many? Six. Crazy pupusas. Ay, the crazy pupusas. Yeah. Crazy pupusas. Two. Hey. No, only one. Yeah, like this. Me acuerdo una vez que nos llevaron a comer pupusas allá por los planes. Y, how many pupusas do you want? Mi mamá dijo, I want two. Y mi esposo le dijo, le voy a pedir una para empezar. Y mi mami solo se quedó así. Cuando la vio,
eran así, dijo, ay, hijo, con razón solo me pidió una, porque it was like this, the size of the plate, but like this, no nos la terminamos una, imagine. So that's why I say, if it is a crazy pupusa, imagine, they are like this, right? Like a plate. Tú, Manuel. Two pupusas. Okay. How many? Tienen bastante hambre para ser dos. Ah, exactly, exactly. Exactly. Crazy. How many gummies? The medium. Medium size. Medium size. Yeah. Like that, yes, right, too. A ver, how many cups of coffee? How many cups of coffee do you drink in one day? Two. One or two. I need one. One. One cup of coffee. One. Only one. I drink cups. Only one cup. Only in one. The morning. One in the morning. That's one it. In the morning. One in the night. Nothing other, nothing. Mm-hmm. Okay. I drink eight or nine cups of coffee. Okay. Like this? Only in the morning. Only in the morning? Okay. Yes. Okay. I drink. Esto sin contar las de la tarde y la noche. Oh my God. Oh my God. Let me see. I drink one, two. Colombiano serías entonces. Sí. Que son pequeñas las tazas. Son chiquitas. Es de verla. I drink about three or four. Three or four. One at night or two. And in the morning, I drink two. Sometimes at noon, like this, half a cup. So yeah, about five. But I never drink the coffee. For example, you go to the coffee maker, la cafetera, right? The coffee maker. I get the coffee and then I put some water on the coffee. I don't drink it the way they do it, right? I get half the cup, and then half is water, and the other is coffee. O sea, me lo tomo ralito, no muy, 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 muy fuerte. That's why I drink like five cups and during the whole day, right? Beginning at 7 and finishing at 10 with the last one. But let's see. We have one last thing here. No questions here? No, miss. Vaya, tell me, what activities do you do in your workplace? What activities do you do? Answer emails. Check report. Vamos a ver. Lo vamos a ver. Acá le vamos a ir escribiendo. Answer. Uy. Answer emails. Uh-huh. Answer emails. Tell me another activity. Make reports. But what you're going to do right now is ask your partner, for example, do you have to answer emails? Do you have to answer emails? If your partner says, yes, I have to answer emails, le ponemos un chequecito aquí. Si le dicen, no, I don't have to answer emails, le pone un chequecito aquí. ¿Ok? Vaya, vamos a ver, empezamos con Lupita. Lupita, do you have to answer emails? Yes.
Sometimes. Sometimes. Vamos a saber dónde está el chequecito, le vamos a poner una crucita. Ah, bueno. Acá. Lupita said, yeah, sometimes. Do you have to make reports, Lupita? Yes. Yes. Yes, ¿qué? Yes, I do. Right? Yes, I do. O complete, yes, I have to make reports. Vaya, Lupita, choose a victim. Excuse me? A victim. Escoja una víctima y le pregunta. Rosibel. ¿Mm? Rosibel. Rosibel. Hi, 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 hi. Aquí te dejé las cartas. Vaya, pregúntele, Lupita. Do you have to? Do you have to answer emails? Sometimes. Sometimes. You sometimes have to answer emails. Okay. Sometimes. Ask the other question, Lupita. Do you have to make reports? Do you have make reports? Mm-hmm. Yes, I do. Yes, I do. Yes, okay. Rosibel, choose another victim. ¿A quién le vamos a preguntar? ¿Bien? Voy a ver a Débora o Daniel. Débora, 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 no la veo. Yes. Ahí está. Bye. Ask Lupita. No, ask Rosy. Do you have to? Do you have to answer emails? No, I don't. No, I don't. Okay, no, I don't. Ask the next question. Do you have make reports? Do you have to make reports? Yes, I do. Every single day. Okay. Vaya, Débora. Choose the last victim. ¿A quién le vamos a preguntar, Débora? A Daniel. ¿A quién? Daniel. Daniel. Vaya, pregúntele a Daniel. Okay, Daniel. Do you answer emails? Do you have to? Do you have to answer emails? Oh, do you have to? Sorry. Do you have to answer emails? Yes, I have. Yes, I do. Okay, yes, I do. Yes, I do. And the other question, do you have to? Do you have to make reports? Yes, I have the. Yes, you have to make reports. Okay, very good. Me, tell me. Deborah? Miss, I have to go. sorry. Okay. Vaya, vámonos a la attendance. No questions, right? No questions. That's closing unit number one. Recuerden, hoy yo recojo las notas de la plataforma. Mañana, tipo 8:30, 9, entran a revisar. Yo dejo listo, recogida nota. Si tiene pendiente algo de la unidad 1, termínelo hoy. Ok. Teacher. Dígame. Si con lo de las tareas de la plataforma de la unidad 1 llega hasta las 5 o me corrí. Sí, sí, hasta las 5. No sé. Hasta las 5. Ah, ok. Uh-huh. Ok. Sí, porque yo estaba viendo la número 6 y ya era nombre adjetivo, no como que, o pronombre. Ah, ese no sé ya cómo es la unidad 2. Sí, al lunes empezamos. Una, ajá. Ajá. Ok. Ah, pues hasta las 5. Gracias. Hasta las 5. Exacto. Sí. Sí, hasta las 5 quedamos perfecto. Ok. Vaya, vamos a ver. Brian Alexander. No, Brian. ¿Recuerdan haberlo visto por allí? No. No, ¿verdad? Me hace falta la attendance de Amelia.
Me hace falta la attendance de a media, de a las 9 de la noche, porque hay veces al inicio no están y al final tampoco, entonces ya no los capto. Pero Brian no, ¿verdad? Camilo, yes. Claritza. Dani. Present, teacher. Aquí estoy. Okay. Dani, present. David, present. Alexander. David, no, ¿verdad? ¿Alguien recuerda haber visto a David? No. No, porque así nos mantuvimos con los 15. Débora. Here, teacher. Bye, good night. Bye, bye. Elmer Antonio. Elmer. No, ¿verdad? Eric. Eric. Yes. Sí, hay Eric. Okay. Erika. Erika. Erika, Erika. No hay Erika. No. Okay. Guillermo, no, no lo conocemos. Isaías Santana, presente. Nice. Ivette Elvira, presente. Carla Vanessa, presente. Ok, Luis Enrique, Manuel, presente. Reina Estela. Smith. Rosibel. Present. Vanessa. Present. Present. Vanessa. Sí. Teacher. Elvin, Lupita. Sí. Present. No recuerdo que me haya mencionado en la primera llamada, en la de las 8. Porque se me estaba cayendo el internet, no sé si no. Ajá, sí. No estaba, creo, cuando la llamé, pero al ratito la vi que ahí estaba. Y es que se me estaba cayendo el internet, Tisha. Vale. Ajá, sí, okay. Pero vi que había escrito usted que buenos días, por aquí estoy. Good evening. Sí. Ajá, entonces sí, ahí le puse present. Ok, Tisha. Thank you. Okay. Good night. You're welcome. Well, have a great night. See you Monday. Enjoy your weekend. See you Monday. Monday. See you Monday. Yes. See you Monday. Good night, miss. Good see you Monday. Good night. Monday. Good night. Bye bye. See you. Bye. Enjoy your weekend. See you. Mm-hmm.